Well, hello, everyone, damas y caballeros, y bienvenidos al Desafío Infierno parte 18 con Donatello perdido, y estamos hasta los cojones de perder a gente. Así que vamos a intentar hacer algo realmente útil. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? En esta parte tocaba enfrentarnos al Team Rocket en su... bueno, en su guarida, iba a decir, pero no, no es en su guarida. ¡Hola! ¡Qué bestia! ¡Hostia, tú! ¡Ay, madre, no lo había visto! ¡Mira, mira qué enorme! ¡Mira qué enorme, tío! ¡Hala! ¡Pero qué pedazo monstruo, ¿no? ¡Es gigante! ¡Hola, qué bestia, tú! Bueno, es igual. Es que no puede seguir a meterse. Ay, qué bueno. Brutal, brutal. Vale, son los que llevan el distinguido uniforme negro del Team Rocket. Pueden pasar por aquí. Y que yo recuerde para poder entonces. Que mira lo que ves, tía. En plan, que te jodan. Ay, Dios. Bueno, en fin, seguimos. Teníamos que vestirnos de Team Rocket. Y eso se conseguía aquí. Tú también te has... no sé si el estudio de fotos tienen uniformes. Mira, pero puedes cambiarte aquí. Ah, perfecto. Bien, 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 ya está, ya está. ¡Uy! Me siento malote. Me siento mal... ¡Hostia! ¡Hostia! Tiene un Rocket con un Rayquaza ahí by the face, ¿sabes? Madre mía. ¡Hala! ¿Acabas de alistarte? ¡Ay, sí! El uniforme te queda muy bien. Pues claro que te queda bien. ¡Cobardes! ¡Oh, Dios! ¡Zuko! ¡Hola! ¿Qué pasa, Zuko? ¡Hala! ¿Y todo para eso? ¡No me jodas! ¡Anda! 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 ¡Vamos a ello! ¡Ay, Dios! Hielo, 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 hielo. Mala idea. Hielo... ¡Joder! Solo puedo resacar a Remy Hurts porque... Nieve de polvo. ¡Uy! Nieve de polvo. Eso, estás tú que me arriesgo. Arriesgo a un nieve de polvo. No me voy a arriesgar. ¡Oh! Bacon. Perfecto. Sentencia. Que es de tipo hielo. Ya está. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que... Rapid Hurts. Sí, claro que... Es que tengo dos legendarios. ¿Qué esperas? ¿A qué he dicho que iba a ir a atrapar? Que no me he enterado mucho porque no sé, paso de ese inútil de mierda. ¡Somos el Team Rocket! ¡Ay, damos miedo! Pues claro que no. No me doy ningún miedo. ¡Oh, oh, oh! Puño bala. Por ser físico. Del Cati. Vamos a utilizar un ciclón. Más efectivo. Por el Stab. Stab y encima retrocede, o sea que está bastante bien. Stab bastante. ¡Ay, Dios! ¡La puta madre! Venga. Cao, cao, cao. Repetición, vale. No pasa nada. Pasa absolutamente nada. Bien, 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 bien. Me gusta cómo va, me gusta cómo va, me gusta cómo va. Vale, siguiente. Krogon, ya, vamos a cambiar a. A Ruiz. Vamos a cambiar a Zorra. Bien, Demon, Demon. Vale, movimiento sísmico, no pasa nada. Vamos a dar una cháchara. ¡Eres dejarle más muerto que tú! Ahí está. Así me gusta. Si Viper, tenemos un terremoto que le va a venir de cojones. De cojones le va a venir. Oh, sí, sí. Oh, sí, sí. Y gana muchos puntos de experiencia. Vale. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. No quiero tanto entrenar, sino pasar ya a esta puta zona para intentar capturar algo medianamente útil. Así que vamos a sudar de estos dos. De estos cuatro, de los que sean. Vamos a sudar de ellos. Y... no sé si es por aquí, no creo. No. Es por el otro lado, es por el otro lado. Pero por aquí también se puede. Si quieres coger algo, me suena. Hay algún objeto por aquí. Este era un malo. Vale, este tengo que derrotarlo sí o sí, me parece. Porque era el petrel este que se disfrazaba. ¡Toma ya! ¡Si es que soy un pro! Que era Christine. Vale. ¡Oh, Dios mío! Un Blastoise. Interesante. Vamos a echarle una drenadora a ver qué tiene. Avalodosa, vale. Y nos va drenando. Bien. Mientras tanto, vamos a tirarle un ciclón. Y este sería nuestro querido... nuestro querido Donatello, de no ser por culpa de cierto líder de gimnasio. ¡Hijo de puta! ¿Quién nos ha jodido vivos?
Bien. Esto va muy bien. Delta se está portando chachi piruli. Agua. Ciclón y muerte y destrucción para toda tu familia. Ya está, y no pasa nada. Y... puño bala. Ha sido golpe crítico. Yo creo que con... pues igual entonces con Luna hacemos más cosas. Vale, otro ciclón y ya debería caer. Cosa que si este fuera el Rayquaza, tendría bucle aire y no le afectaría la tormenta de arena. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Como veo que está teniendo mucho... Espera. Vamos a seguir con ciclón. Sí, porque al fin y al cabo Delta es el que más potencia tiene ahora mismo. Bueno, tenemos a Rapidurz, que está bastante mejor entrenado, pero de los otros, además es el que más nos interesa subir de nivel. Sí, Drifloom. Vamos a utilizar el puño de bala, a ver qué tal va. Uy, Garrambría está bastante potente, ¿eh? Voy a recuperarle vida, porque además Garrambría es crítico a la mínima. Así que... vale, bien, Dafín. Va a moverse todo el rato, Pri. Ah, claro, que puño bala tiene prioridad. Prioridad. Claro que sí. Ah, sí. Ah, puño bala. ¡No! ¿Veis? ¿Qué os he dicho? Golpe crítico. A ver, yo. Venga. Siguiente, todo. Vale, restauramos puntos de vida. Ya sabéis esta parte. Y doble equipo, vale, pues este lo vamos a finiquitar de un solo golpe. Mierda. No tenemos ningún ataque que sea... No. Vamos a cambiar a Rapid Hurst, que por lo menos este no está pegado. Y un psíquico. Y perfecto. Ya está. Todo, puta madre. Hostia, un Sanflora con sequía, ¿eh? Eso está muy, pero que muy bien. Aunque ya con tanta pétalo, como que mal. Vale. Ha tenido peligro. Bien. Ah, claro, aquí conseguimos la llave. Podemos ir a por el auténtico presidente. Al auténtico director, que no sé si ir ahora o ir luego. Bueno, es que total, da igual, ¿no? O sea, me suena que no había que hacer ningún orden específico. Venga. Yo voy a pasar de la gente de aquí, o sea, y me la suda tres pares de minutos de cojones. Aunque igual teníamos que ir a por el director, nos daba la llave de esta puerta. Claro, vale, sí, hay que ir a por aquí. Delta. Que tiene un Hundum, este es potente, ¿eh? No os creáis. No pasa nada porque Delta está mucho topado, sí. Y ya que estamos, vamos a colocar a... a Ruby Fénix, porque es el más... ¡Ay, mierda! Esto me pasa por darle al... ¡Y rápido! ¡Uy! ¡Y remino rápido, coño! ¡Uy! ¡Mal momento! ¡Mal momento para ponerle! Lo que me estoy dando cuenta es que tenemos debilidad contra los de... hielo barra agua... Claro, como porque hemos perdido en parte porque hemos perdido a Donatello, pero... Vale. No te preocupes. Seguimos. Kirlia, pues este. Uf. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Vale, caca. Venga. Firo. Sentencia porque es de tipo hielo. Y definitivamente lo hemos hecho de puta madre. Está hasta el nivel 34. Está subiendo de nivel bastante. Y me ha llamado Lira, pero como soy una mala persona, sudo de ella. Vamos a hacer. Ahora, teníamos que pasar al... Espera. Este ya estaba luchando. Vale, no estaba luchado. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ir al sotanito que hay abajo. Y vamos a cambiar a Ruby Fénix porque... Menos mal, justo a tiempo.
Vale, persecución. Me gusta la potencia. Sí. Todos suben de nivel, todos contentos, a mí me gusta. Ahí está mucho bien. Bien, vamos a pasar al... al sotanito. ¡Venga! Es que va muy lento, la verdad es que va bastante lento. Era por aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, Dios, no! ¡Dios, no, 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 no! No era por aquí, no. ¡Hay que hacerse el puzzle de los cojones! ¡El puzzle más puto irritante del mundo! No me acuerdo cómo se hacía. Era por aquí. ¿Qué coño hace una guerrera aquí o sí aquí? Cago en la leche. ¡Ah, espera! Ahora hay que luchar con... hay que luchar con Zuko, así que... pues no vamos a arriesgarnos a poner a Ruby Fénix el primero, así que... bueno, vamos a poner a Zorra. Pero eso sí, le vamos a recuperar. Vamos a recuperar con la super poción esos poquitos puntos que siempre vienen bien, ¿eh? Ya ves, perfecto. Y ahora, a enfrentarnos a nuestro rival, Zuko. ¡Ahí está! ¡Ves! Ya decía yo, no deberías bajar la guardia tan fácil, ¿ves? ¡Prepárate para hacer el siguiente! ¡Prepárate tú para recibir la paliza de tu vida! Bien. Bullpix, un terremoto cae, no te ocupa. Siguiente. ¡Promo Pass! Vale, este sí que cae con un terremoto, pero además a la bestia. De momento todo va bastante bien. De momento. Y sube de nivel, o sea que... está mucho. ¡Otro Promo Pass! Pues otro terremoto. Aunque se me van a acabar los PPs a este paso, como si iba sacando Pokémon débiles a terremoto, ¿eh? Vale, Persian, este ya, este se supone que es el inicial por el nivel que... por el nivel que me lleva. Es el inicial, vale. Sube la defensa, pero... estoy utilizando compresión. Hostia, se han subido las defensas, bastante. ¡Oh! ¡Ay, love de golpe crítico! ¡Vale! ¡Hombre, un Haunter! Lo siento, Hurts, pero ya sabes lo que le toca. Bye, bye, nene. Como se nota que el Hunter no tiene apenas defensas. Pues ya está. ¡Qué fácil! ¡Oh, Dios! Que se nos pone blando. ¡Ay, que no renunciaría a mi sueño de ser el mejor entrenador! ¿Por qué lo he dicho con un acento? Bueno, no he dicho nada. Mejor no he dicho nada, que luego se me enfadan. Bueno, pues ya está. Perfecto, perfecto. No, no, no. Nos ha venido bien para subir de nivel a Zorra hasta el nivel de antes de Lela. Así que vamos a seguir por aquí. Una puerta se abre y la otra se cierra. Seguro que no consigues llegar. ¡Segurísimo! Joder, ¿por qué solo...? ¿Por qué cada vez que saco a Ruby Fénix me sale alguno? Y encima con hidrobomba, ¿sabes? O sea... ¡ay, no! Que ya no es nada. Cambiar otra vez todo el concepto a Danoada es mal. Es mal. Este sí que es tipo roca, o sea que... podemos hacer algo. ¡Ay! ¡Si no utilizase protección! ¡Mira qué bien! Para rematarlo, justico. Perfecto, perfecto. ¡Fibas! No tiene que tener mucho ataque. Venga, venga. En la cara, sí, dame, dame. ¡Oh, Dios mío, gracias! ¡Uf! Menos mal que Fibas es medianamente idiota e inútil. Acaba de comerse un hidrocañón, pero por la vía rápida. ¡Bien, Ruby Fénix, bien! Dios, qué susto me ha dado por un momento. ¡Oh, Dios mío! Hombre, aquí lo han puesto más fácil, ¿no? Para acceder. Vale, esto está cerrado, o sea que hay que de abrir la verde. ¿Y ya está? Por mí me vale, ¿eh? O sea, no necesito no mucho más. ¡Dame todo lo que tengas! ¡Dámelo todo! ¡Sí, de nada, dámelo todo! Sí. Ah, rico. Me gusta mucho. ¡Kimeko! ¿Qué pasa, Kimeko? Vamos a Zorra. ¿Por qué cada vez que saco a...
a Ruby Phoenix hay un Pokémon en el otro equipo que puede derrotarlo fácilmente. O sea, vale, paz mental, pues persecución. Que debería haberlo utilizado desde el principio, pero. No pasa nada, nadie ha muerto, ¿no? Pues eso es lo. Mierda. Y ahora abro este. Y todos contentos, todos contentos. Vale, esto además me acuerdo, tenía un Gloom en su versión original subtitulada. Uf. Qué poca defensa tiene este bicho, por favor. Vale, perfecto. Pues con un danza espada. Uy, menos mal que no ha hecho. No, menos mal que ha fallado. Si no, estábamos muertos. Pero vamos, muertos, muertísimos. Ay, Dios. Vale, vamos a cortar. Podemos hacer un vuelo con el. Con el lanza espada, igual. Vale, fuego sagrado. ¡Apu! ¡Ay, el trueno! ¡El Jolteon! ¡Me ha dejado temblando el hijo de puta! ¡Ay! Me ha dejado temblando el muy cabrón. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido subir de nivel a todos de una forma medianamente razonable. Vaya andando. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué hay objetos tan inútiles en este randomizado? ¡Cago en sos! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Viva! Rápido. Sonico, Super Sonico. Los atajos aéreos, porque no debemos gastar psíquicos en semejante bicho. Tampoco es que sea lo más defensivo el mundo. ¡Hombre, Quirrell! ¿Qué pasa, Quirrell? Ah, te va a matar por su propio granito. Me vale. Y vaya meluce. Vaya. Ay. No. Uy. Justo a tiempo. Y aquí tenemos el plan. Pero bueno, lo que sí que voy a hacer va a ser ir despidiendo ya, porque ya han pasado los 15 minutos de rigor. Y hay alguna gente que me está echando la bronca un poco por solamente subir Desafío Infierno. Ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé que estoy subiendo solamente Desafío Infierno últimamente. Hombre, he subido el de Mega Ray 4 hace poco, ¿no? Pero ya entiendo vuestras quejas. El tema es que tengo varias ideas y así cosas por hacer, pero estoy liadísimo en todos mis aspectos. Así que. ¡Uy, qué movimiento! ¡Oh, oh, sí, nene! ¡Oh, sí, que lo quiero para mí! Vamos a cambiar por ataque rápido. Bien, sí, que la verdad es que estoy bastante liado entre una cosa y otra. Así que. Picota ladro, eso es interesante. Así que. Ya lo siento. Pero trataré de traeros más vídeos del tipo del otro. Los de este Pokémon, pues es que ya hemos hecho todos los juegos posibles por habidos y por haber. Igual se puede todavía ir a por el blanco y negro. No lo sé. Ya veremos. Pero de momento me despido de ustedes, señores y caballeros y señoras y caballeros. Damas y caballeros, adiós.